Buen día, amigos. El día de hoy les voy a enseñar cómo armar una andadera Princel modelo Apolo roja. Muy bien, miren, como puedan ver, esta es una andadera y también a la vez es una caminadora, es dos en uno. Entonces, el día de hoy pues, vamos a ver cómo se va a armar esta andadera. Su peso aproximado de la andadera ya toda armada es de 5 kilos. Mide a ver, 50 por 60 centímetros, igual ya armada. Aquí podemos ver pues, todos sus accesorios que trae. Sus adhesivos o estampas, el colchón acolchonable, el asiento, perdón, acolchonable. Aquí estas vienen siendo los postes, las bases para. Son ajustables a tres alturas. Ahí pueden ver la base y el tablero interactivo. Muy bien, como les comenté, esta va a ser la base. Estos van a ser los soportes que vienen a tres alturas diferentes para conforme vaya creciendo el pequeño. Miren. Con esto vamos a ajustar la altura. Ya vieron, una, dos y tres. Tres alturas diferentes. Entonces vamos a colocar primero este soporte. Ahí está, ya quedó. Y ahora te vamos a colocar todos en el primer nivel. Aquí igual vamos a colocar esta en el primero. Que estés con mucho cuidado, con precaución, no necesitamos ningún tipo de herramienta adicional, simplemente pues, lo que viene aquí. Y bueno, sí, unas pinzas, ahorita van a ver para qué vamos a utilizar las pinzas, nada más van a ser unas pinzas y ya. Muy bien, ya que ajustamos aquí estos postes que van a sostener el tablero, vamos a poner estas cosas, no sé la verdad cómo se llamen, pero estas van a ir en el asiento. Estos van a ser lo que va a soportar en el asiento acolchonado. Como pueden ver, aquí miren, tienen una, dos, tres, cuatro, cinco pestañas. Hay una que trae cinco pestañas y la otra nada más va a traer cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Entonces nos va a traer cinco y cuatro. Y aquí en el asiento podemos ver que trae una, dos, tres, cuatro y cinco. Y del otro lado, pues obviamente trae las cuatro. Está más, no por decir que pues, el que va. ¿Cómo van? Ok, entonces aquí vamos a meter esta cosa que la verdad no sé cómo se llame. De adentro hacia afuera. Como pueden ver, lo estamos metiendo por la parte blanca. ¿Ya se dieron cuenta? Lo estamos metiendo por la parte blanca. Y va a quedar así hacia adentro. Y del otro lado igual. Vamos a meter este accesorio que debe de traer, vamos a meter de la misma manera, de adentro hacia afuera, siempre por la parte blanca, porque este como va a dar vuelta, va a girar a la hora de acomodarlo en el tablero, para que todo lo blanco quede hacia adentro y lo rojo y azul del asiento pues quede obviamente hacia afuera. Entonces, ¿vieron? Este es el tablero. Aquí en el tablero trae también un compartimiento para el portavasos y allá atrás trae su andadera, su caminadora, pues, perdón. Muy bien, miren, ¿ya vieron cómo quedó? Entonces, vamos a colocar estas partes. Igual en el tablero, pues igual trae sus 5 y 4. 4 orificios para poder ponerlos. Muy bien, miren, ya vieron cómo entonces eso blanco, vean, aquí en esto que le vamos a dar la vuelta y va a quedar hacia adentro. Ahí viene, ya vieron los orificios. Ahí vamos a poner los orificios. En los orificios, perdón, esta parte. Y ok, ya quedó. Ahora nada más, como les comentaba, con las pinzas, ahorita vamos a jalarlos. Para que hagan, ahorita aquí les voy a enseñar. Miren, ¿ya vieron? Así quedan. Esto es por la parte de abajo del tablero. Entonces vamos a jalarlo con las pinzas. Vieron unas pinzas y jalamos uno por uno. Para que ya queden bien ajustados, bien colocados y no haya ningún problema. Vamos a jalar con las pinzas. Y pues prácticamente ya tenemos un 90% de la andadera ya armada.
nada más vamos a colocar lo que es el tablero con la base. Y listo, ya colocamos las ruedas, sus estampas o adhesivos, como ustedes lo dicen llamar. Y ya. Muy bien, entonces como les digo, pues aquí nada más jalamos todas estas partes con la pinza hasta que dé el clic, acá está el clic, y pues ya, continuamos. Como les dije, miren, aquí tenemos este volante, este pequeño volante, lo colocamos, ya nos falta poner estos accesorios, y pues serían los accesorios, las llantas, las ruedas, y sería todo. Este volante que gira, se lo colocamos, tiene sonido el volante a la hora de apretar el claxon. También tenemos esta que es como una tipo llave y la palanca. ¿Lo vieron? Para que el niño simule que está encendiendo el auto, su andadera. Muy bien, miren, son fáciles de colocar, entran a presión. Ya está el volante, ya está su llavecita y esta como tipo palanca o palanca. Y ahí tiene la ranura y pues ya todo viene para embonar perfectamente. Como les comento, también tiene un... Este es un tablero interactivo. Esta andadera pues, se ajusta a tres alturas, ya les dije, y también tiene caminador. Sus ruedas, pues tiene ruedas giratorias, obviamente. Esto es aproximadamente para un niño, un bebé de 6 a 18 meses. Tiene su asiento acolchonado y el peso de la andadera ya armada es de 5 kilos. Y sus medidas son aproximadamente de 50 por 60 centímetros. Igual ya armado. Entonces ya colocamos los accesorios. Ahora nada más vamos a colocar lo que son sus estampas, sus adhesivos. Los colocamos. Colocamos las llantas, las ruedas y... pues prácticamente esto sería todo. Como pueden ver, esto es algo muy muy fácil, muy sencillo. Lo único que necesitamos pues son unas pinzas nada más para la cuestión ahí del asiento, pero pues allá en fuera pues es muy muy fácil. Espero y pues les haya gustado este video. Comenten qué otra actividad quieren que realicemos. Si están nuestras posibilidades, pues la haremos. Recuerden también suscribirse, darle like y pues nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos y que tengan éxito en todo lo que hagan. Bye.